¿Qué seguí? ¿Qué dije? Es que yo soy un amor. No estoy interrumpiendo nada. Sí, es verdad. Que siempre interrumpirte, una broma. Bueno, discúlpame la sinceridad. Te dice con nomás. Te dice con nomás. ¿Y tú por qué tanto quieres estar a mi lado? No sé, me acostumbré. Cámara, por favor. Sí, pues, cámara. Estoy cansado, Jamín. ¿De qué? No puedo bañarme solo. Mamá querida, no puedo porque me miran, me están mirando. Invítame a uno, por favor. Tengo sabor a mostaza. También dijiste que te conozco. Así, así no. Sí, me gusta, pero así no, ahora mismo no se me toca. Vos sabés que comí todo y acá. Parece que me duele mi panza. Mimito, a mí me falta el dolor. Uli me va a hacer mimito ahí. ¿Haceme mimito a mí no? No. Para nada. Uli me va a hacer. Mi cara nomás. ¿Te lavaste? Así. ¿Te bañaste ya? No todavía, pero ah, bueno, no está sucio. ¿Cuándo se baña? No está sucio en mi cabeza. ¿Cuándo te bañas? Ne, ne. Suda, de sudor, ne. Acá. ¡Ah! ¡Qué simpático! Encima de ahí, Pacheco hizo arriero corte cuete, boludo. Se quitó su remera, su desodorante, su perfume y se puso su remera. Oye, boludo, ¿qué crees que haga que esté con una sudor ahí? Boludo, pero ponerte qué sé yo, tengo su. Uli, aprende ya tu letra porque después tenés un trabajo que hacer. Mimito. Pero solamente, solamente él me hace hacer el mimito, Héctor. Héctor, ¿qué es lo que me iba a decir hace rato? ¡No! ¡No le vayas así, carajo! ¡Cállate! ¡Pero cállate ahora! ¿Ok? No, eso no dije. No. La vez pasada te dije, pero no aprovechaste. Mil veces le pedí un beso. Mil veces le pedí y no me aprovechó. Después le dieron un beso y me equivoco. Y ahora que Guau él quiere, yo ya no quiero. Ya pasaste de moda, boludo. Te iba a dar un beso y me gustó otra persona. Cámara, me gustaba vos, pero bueno. Cámara, yo te pregunté algo. Calor. Quiero a ti. Esto cántame algo. Hoy quiero hacerte el amor. Quiero viajar en tu piel. Quiero perder los sentidos, extraviarme del placer. Así vos, mamá. Qué antirromántico es el actor, ¿sabes? Son los antirrománticos. ¿Por qué? A mí siempre le llegaba a ver a mi hermano, boludo. ¿Qué? Igualito para el. Me quiere presentar, linda, ¿verdad? ¿Quiere que sea tu cuñado? Perdón. Boludo, ¿qué es lo que me busca, boludo? ¿Quién? Ah, ¿quién? ¿Pero quién se dio cuenta? ¿Para qué, boludo? ¿Quién se dio cuenta? El profesor me dijo, no está cantando, me canta como un pollito ahora. ¿Profesor Hugo? ¿Viene ya? No, mañana viene. Y mi tema es que está todo complicado. ¿Por qué? Porque ¿qué hay aquí? ¿Qué hay acá? Señoras y señores, estamos acá en Laura en América. Mamá. Dos mujeres y un camino. ¡Que pase el desgraciado! Me pega. Héctor. Ahora decime, ¿qué vos tenés que ver conmigo? Sí. Yo voy a cambiar las pilas ahora. Mamá. Sí, cambié las pilas. Yo no la conozco. Mamá, he visto a otra mujer. Bueno, las cámaras no dicen esto. Ese no soy yo. Mamá. Ese no soy yo. Yo no soy ese señorita, no, Laura. No, yo no soy señorista. ¿Cómo le veo a Mole? Es la cadena que está marchando todos ahí, ¿verdad? Más, justo ahí aparecieron, ahí, justo en ese momento, boludo. Más bola y que tú. ¿Qué tú me dijiste? ¿El programa? Yo no soy. Yo no soy señorista. Yo no soy señorista. Ay, Uli. Es que tú me dijiste que no tenías nada que ver con ella. Si vos le vieras hoy a Ulises cuando se cayó de esa reposera. De ¿cómo cabeza, no rato, Julio? Como un caballo se cayó. Y te quedaste como de. Y yo quería subirme más hacia arriba así para acostarme. Y después te cayó.
¿Vos sabés montar ahora? Cuando la chiquita montaba, sí, me zarpé nomás ahora de onda. Oye. ¿Y vos sabés cómo la chica le llega a manejar? Si me haces bien, me puedo conquistar, te cuento. Le como loca le nivel. Ahora que recién nos accidentamos, Marín dice que saltó por unas plantas. En vez de quedarse la tipa, se tiró, boludo. Se tiró cuando estaba arrancando, ¿entendés? Qué boba esa pendeja. Se asustó todavía, ese chico, ¿cómo está mandé? Así que yo ya estoy a punto de matarla. Mami. ¿Y de la boba se tiró? No me estás, no como Uli. Uli, hasta ahora estaba en... No tiene que ser así, sabes, así. ¿Te das cuenta cómo cantó? Mira cómo cantó. No podrás olvidar. ¿Te das cuenta? Así, así. Fabiani. Pero con humildad cantaste, ¿verdad, Eli? ¿Eh? Por eso no te salió correctamente. ¿Qué? ¿Con humildad sacaste la voz? Con humildad. Bueno. Por, canta más con creerte la historia, ¿entendés? Sí, hablando creerte la historia, mi letra. No. Pero qué divertido que está. Te juro que yo, a mí lo que me re gusta de manejar, boludo. A mí, yo soy amante de hacer el volante, boludo. Pero ya, vos sos... A toda puta le pongo música y manejo así. Si a la camioneta a mi amiga, si a la camioneta a mi amigo, por favor, hazme el lío así. Esa no, bueno, manejame. Me toca una así. La Yankee. Si ella se me va a tocar mi nombre. El día que compre mi sufrido auto. Uno no te debe dar. Deja llevar a Eli, ¿verdad? Uno lo que tenés ya, ¿no? Pobre. No, no. Con lo, definitivamente con lo, no sabes hacer Uli. Con los tarados que son cuando están en pedo. Son los dos, mi amor. ¿Qué me está diciendo? Con los tarados que son cuando están en pedo. Estás loco. ¿No te quieres en un viaje con Eli que ya venga de venido? Pero qué diversión te hablo. Así le choqué la camioneta al mi amor. 5 por 400. Vos le reventé por la frente. Tenía que ver lo que fue, boludo. Gracias a Dios no me pasó nada. Se destrozó. El frente, una camioneta blanca tenía. Le reventó todo. La que te mostré hoy. Enfrente, así justo el mando, el mantenimiento, que es un palo, lo cual es mantenimiento. Un mes que se me dijo. Pero ¿sabes qué me dijo la profesora Rocío? Que quiere que vuelva al antiguo bullying. Así que ya todo así. Que eso es lo que le pagan a la gente. El bullying se explotó el tiro del bullying. Así como dice. Abrázame muy fuerte, amor. Pero no entiendo, no, eso no corrige, no contradice, no entiendo. A lo mejor digamos, se dan cuenta que de repente... Yo que vos cantaría. You change your mind like a girl changes clothes. Yeah, you been a mess like a bitch. I will know. You home do you call. Yes, do you know. ¿No? ¿No? En el... No, no. Sí, hay. Mira, viene una tabletita más. Ay, Eli, yo que he visto, recién había. Mira, yo me voy a sacar con un algodón y había, boludo. Ay, busca bien. Voy a traer acá, amor. Un rosado. Ya se me fue a comer caramelo, otra buscando. Posible. Yo tomo porque me seguro que yo ya de rato me tomo, ¿verdad, Uli? Sí. ¿Quién es la adicta? La única adicta en Perú. Lo único, sé lo que más me gusta es la velocidad, boludo. Creo que me encanta la velocidad. Estamos hablando de tipo profe en salir de la velocidad. Vamos a entrar a toda puta, no hay ni la puta, no hay la puta. Voy a poner música a toda puta. Brrrm, chaca, taca, brrrm, brrrm, brrrm. Qué buena taza dice hoy también, ¿no? Boluda, yo en el barro para andar así, ¿a dónde es? Tenía que ver cómo se cayó, ¿verdad? Yo. Croche. ¿Dónde se cayó? En el barro. ¿Viste cómo me caí? O sea, que yo no, al principio lo podía arrancar porque hace años que no me subo sobre una bici, ¿verdad? Pero después, como le di la velocidad. Yo no me caí una vez. Mentiroso, yo no manejé así. Mentira. No sé yo quién se cayó todo como una vaca ahí en el barro, ¿verdad? Él se cayó en el barro. Y a última vez mismo le encontramos. ¿Qué te pasa? Vos estabas buscando. Se perdió. No te está bueno, moviendo. La gente se metió acá, ahí me fui en el bosque. Y yo, no, allá, y me fui doble ahí por el estacionamiento.
sea, había, había la gallina, esa cosa, ¿dónde se fue? Un gallinero aquí en donde se fue. ¿Qué cosa? Hay una escalerita así, cuatro escaleras, pero no son tan altas, no son tan bajas. Y bueno, ¿se animan, chicas? Ella me dio en la cabeza. Dale. Casi desarmé ese vehículo. Rompí todo. ¿Hoy? Sí, sí. Pa, uno. Pues no teníamos otra salida, pues yo no podía, o sea, ya estaba ya en punta y ahí me reventé en cuatro escaleras. Pa, pero toma. Yo dije que se fue el calabo. Me levanté y me llevo. ¿Con esa botita de Ibio? ¿Cuántos calenos? Preguntale, policía. ¿Y pilló? ¿Y quién pilló? ¿Y quién pilló? Marilín, está caro. ¿Quién pilló? Nadie. Nadie se va a morir. No miramos todas partes. ¿Cómo está de arranque con un primo? Mamá. Unos escalones, no me acuerdo. Unos escalones, finitas y rojos. Ah, ese es hacia atrás de Giant. Giant. Una vez nos encontramos, uno nos encontramos después. ¿Viste dónde está el tobogán así, verdad? El tobogán. Una parte donde tiene medio así unas plantas y ahí está medio un vacío, así que te caes y te fuiste, te recaes re mal. Sí. Y por las plantas nomás le atrás así, ¿verdad? Ponele una ventanita ahí. Y ahí abajo te cagó una y está. Y ahí me fui y frené, boludo. Y ahí Marilín se saltó dentro de las plantas. ¿Viste que el auto está lleno de plantas? ¿Por qué no se quedó la idiota, boludo? ¿Quién dijo? Eli. ¿Agarró? ¿Sabes qué me asustó? Porque me asustó todo pronto, ¿no? Todo el chico. La agarró por la chipa, se tiró, boludo. No me echaba, no sé qué puta, y yo frené así, hija de mil, dije así, y se tiró entre las plantas así, y lleno de plantas entre mi, en el vehículo. Dios mío. Después vino un muchacho, no ayudó ahí. Boludo. Tembló toda la mina ahí, no sé qué puta, dijo. ¿Viste que estaba ahí, que trabaja Giant Guadalajara, Julio, mi amigo de San Antonio? 3 libras de la ahí. ¿Cuánto? 12 palos. Se fue a regalar por 100, no sé, por 60.000 o 125.000 que tenemos. Tenía un chico de, que cargas en un surtidor. Yo lloré demasiado, sentí porque el tipo estaba pagando cuotas. Estaba pagando, solamente se pagó todo. ¿Se quedó ahí? Gaby. ¿Cómo lamenté esa bicicleta? ¿Qué? Puta. ¿Dónde está, contigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y le conté cuando Marilina ahí, ¿verdad que saltamos las calebritas? Le estoy contando. Y... ¿Qué le dijiste? ¿Qué pasó? Y no había más camino ahí, entonces. Entonces, esta no tenía otra y nosotros salimos. Vamos a pasar por la de ahí. Claro, en buena onda. Tranquila, tranquila. En buena onda. Esta humilde mujer. Esta ser humano. Es el humano que nos acompaña esta noche. ¿Y le contaste lo de cuando me vino? ¿Si iba a sentar? Sí, iba a saltar. Ser humano, chico. Le conté ahí. Que verdad que dije que había un resquicio. Las plantas casi sacamos todo de ahí. Y ella se tiró entre las plantas. Marilina se tiró. Qué boluda es. Lo que hay perra. Ay, qué purete. Se nota lo bueno, Marilina, que es muy inocente. Ahí está la cámara. ¿Te estás mirando ya? ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde? ¿Todo bien? ¿Qué es lo que ¿quién hizo eso? ¿Viste para que se sus padres? Yo no que se ponen. ¿Qué tiene? Tiene un vehículo por ahí que chocamos. A ver. Así está, de paso, así. Mira todas las vueltas. Ya, pues, mira, hacer masajes de allá. Lo que le prometo es, chicos, que a donde estén cuando salgamos acá y nos encontremos, yo me voy a buscar. Bien, pero manejando, yo me voy manejando. Yo mi ángulo, tío, no me dónde está yo. Ya. ¡Ay, carajo, duele! ¡Ah! ¡Hijo de puta, cómo duele, boludo! Duele, gaño, mi trapecio me duele. Después, Julián, no tengo problema. Voy a hacerme cariñito. Quiero cariñito. Solo vos me entendés, solo tú, mijo. Me hace cariñito. ¿Cómo se borra eso? Cariñito. No, siempre yo te hago tonde. Siempre yo te hago tonde. ¡Qué bobo! Mira, pero como me divertí, boludo, en serio me ha reído.
Yo quiero pasarte amor. Me parecía mal porque se estaba asustado, se ponía nervioso, boludo. Esa era una cagada, por eso yo no me subí en eso. No, era mansito, si era mansito por lo menos iba, por lo menos. Tucu, me iba a ir rollo un poco más. ¿Por qué no te bañas todavía? ¿Por qué no te bañas? No me iba a bañar hoy. ¿Para qué me metí? Estoy cansado, ya me puse ya perfume. Aprendí al filósofo Punchi. ¿Para qué te vas a bañar y te vas a suciar? ¿Él dice eso? Mamá, querida, déjate suerte, ¿vale? Ayer fue un día, no. Hoy va a ser el segundo día ya. Sí, que no entra a bañarse hoy ya, dos días ya. ¿Bola que no se baña? ¿Eso qué es, verdad? Yo pensé que le están cargando, no se baña. ¿Neta, bro? ¿Dónde? ¿Vos pensás que se cambia eso? ¿En serio? Por el amor de Dios. ¿Seis días? La semana pasada, seis días no se bañó. Mentira. ¿El sábado se bañó? Yo no me estoy mintiendo. Yo pensé que tiene cargando. En fíjate, serio, no se quiere bañar. Fíjate, ahora se fue con el tío en el piso. Ahora, fíjate, o sea, seguro está contigo, está durmiendo. Después, le vas a ver que se cambia de ropa nomás. Año, ¿cuánto día no se bañó Punchy la semana pasada? 5 días. ¿Seis? Pero eso es cierto, ¿no? Sí. No están mintiendo acusándole a su prójimo. Que de, pan, ahora ve con Pancho conmigo. 5 días no se baña al mes. De, normal, pero esa que yo sienta acá. Sí, porque está. Tengo. Te juro que tengo miedo de pesarme y haber subido. Y comí como loco por ahora, boludo. No, como más, boludo. ¿Hamburguesa? Boludo, almuerzo, Y dos veces, ayer, hoy y ayer comí. Y sí, eso es lo que dije. Yo te puedo hacer mal, boludo. Es que tiene mucho hombre. Estuve pensando, yo y yo no es todo netamente el aire de cómo. El almuerzo no es el aire, boludo. Y vos puedes preparar tu comida. Un caldito así. Mira, antes yo desde mañana ya empezaba. Sí, así que puedes, sinceramente, comer. Caldito no lo puedes, de verduras, así, con un poco de carne. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer la prueba. Un mes voy a comer totalmente el aire. Y no voy a tomar ningún trago de alcohol. El alcohol engorda, hincha. La cerveza es lo que te hincha el alcohol. El alcohol lo que hace es te da hambre. ¿Por qué vamos a cantar? Quiero casarme contigo. Tu tema. Quiero. Ojalá o lo tengas por lo menos 112. Tienes que cantarlo así. Qué divertido, pobre, te juro. Lo último que te dejé verano, porque si no, ya nos tiramos allá en el tobogán, iba a ser alucinante. Una adrenalina total, iba a ser. Ahora mismo iba a estar todo estornudando. Sí. ¿Eh? Puedo no roncar por la mañana. Lo que más se me recupera ese pony, boludo. Tu shite caramento ahí ve ese. ¿Eh? Tu shite caramento ahí ve. Pony cuera. ¿Qué es eso? Los pony cuera son los más. Los primeros de ese año apenas. No, boludo, yo sé porque trabajé con caballos mucho tiempo. Yo pensé era un burro eso. Qué boba que soy, boludo. Pony. ¿Cómo el burro? No, el burro tiene la oreja larga, ¿no? La oreja larga y cola corta. Qué boa que soy, Dios mío, ¿será posible? Yo te juro, pensé que era un conejo, boludo. ¿Qué? Un burro, pensé. Yo pensé que era un conejo, boludo, en serio. ¿Viste la gente que uno conocía? ¿A una persona no conocía? ¿Dónde? ¿A dónde saludan? ¿Seguro?
¿O le asustó? O sea, a mí la gente, yo no me saludaba así, así no me hacía. ¿Cinco veces te hice masaje? ¿Cuándo? Tu masaje se va a rayar de bola, boludo. No, ya piro, vos por lo menos ya de bola me das de mimito. Así, boludo, las cosas y vamos a responder bien, boludo. No, cinco veces te hice. No puede ser así tampoco. Te trato de caso. Claro, vamos, yo te voy a responder. Te voy a hacer así como lo me dices, tú lo voy a hacer, boludo. No, pues yo no quiero masaje, yo quiero mimito. Yo lo que menos tengo para hacer es mimito. Yo tengo que esta fuerza que tengo a reventar. A mí no me importa, así. Vos tenés que ser tierna conmigo. A mí no me gusta eso. ¿Cómo le besaba a tu novia así? ¿El pelo de quién es este? Mira un pelo, parece. Pero qué lindo ese lugar, ¿no? Hace lindo, ¿no? ¿Nunca te fuiste vos? No, nunca me fui. No, soy la peor. Nunca me fui a ese lugar. Ping pong, boludo, eso es muy caro ya. Yo quiero juego de dama. Dijeron que iban a traer. Dama, quiero. ¿Por qué no traen barajas? ¿A vos yo te toca dama? Ping pong. ¿Acá hay barajas? No. A mí no me gusta, guau. A mí no me gusta timbear. No sé, no, sé no timbear. ¿Timbear? ¿Qué es eso? Una carta. A mí dama lo que me gusta. Bueno. Dama me gusta a mí. Yo ajedrez no sé, güey. ¿Sí? Ya se tapa la sentada de la cruz, por favor. Ya, esto me dijo. Gracias. Juan. Juan. Producción. Dios mío, mi tema. Pero ya me la sé ya la letra, se lo voy a... ¿Me escuchás? El tema no suena más como... Hoy fue una torre, ¿no? Lo tengo que saber nomás. Está todo muy adelantado. Ya. Por el tiempo no marco.